Hola a todos, hoy hablaré de los films perdidos que fueron realizados en Japón, aunque no tienen mucho que ver con la octava maravilla. En Estados Unidos, King Kong fue en su tiempo las películas más taquilleras de todos los tiempos, siendo alabada por críticos y el público en general. En su tiempo recaudó 5.3 dólares millones de dólares. A pesar de estar estrenada en Gran Depresión, King Kong era tan popular que incluso el país de Japón tuvo la fiebre de Kong cuando la empresa Shochiku Studios distribuyó la película en los cines de Tokio en otoño de 1933. Japón estaba en gran parte aislado del resto del mundo antes de la Segunda Guerra Mundial. Por tanto, el hecho de que una película norteamericana pudo alcanzar tanta popularidad en una sociedad tan aislada era bastante impresionante en ese tiempo. Shochiku Studios, además de distribuir la película, creó un corto de una duración de 30 minutos, dirigido por Torajiro Saito, quien era muy popular en ese momento, conocido por sus exitosos cortometrajes de comedia. Al ver las pocas imágenes fijas, seguro pensarán que es una especie de clon de Kong, pues nada de eso. Es una comedia. Shochiku lanzó King Kong en Japón en nombre de RKO y quería financiar esta película como un vínculo con el lanzamiento de la película, que se utiliza como telón de fondo de la historia. Se sabe de la existencia de una trama. Santa, interpretado por Isamu Yamaguchi, es un vagabundo. Santa tiene una novia llamada Omitsu, interpretada por Yasuko Koizumi, pero a su padre se hizo interpretado por Kotaro Sekiguchi. No le gusta que su hija salga con un hombre pobre y rompe su relación. Santa, desesperado, busca empleo y no puede encontrar trabajo en absoluto, pero tiene una inspiración. King Kong de RKO ha sido lanzado y es un gran éxito en Tokio. Decide sacar provecho de su éxito disfrazándose de simio e interpretando a King Kong. Se acerca al dueño de un teatro para contarle la idea y el dueño le da el trabajo. El espectáculo de King Kong de Santa se convierte en un éxito, con Santa interactuando entre los accesorios, pequeños edificios, aviones de juguete, una muñeca. Un día, Santa ve que Omitsu y su nuevo novio rico están entre el público. Cegado por la rabia, Santa salta del escenario y corre tras ellos, con su traje de gorila todavía puesto. Santa crea el caos en la ciudad mientras lo persiguen, pensando que es un gorila que corre salvajemente por las calles. Finalmente, Santa se enfrenta al novio rico y lo deja inconsciente. Le pone el traje de gorila y lo deja tirado en la calle. En ese momento, un amigo llega y le dice a Santa que el dueño del teatro le dará mucho dinero por sus actuaciones. Ahora que tiene riqueza, Santa se casa con Omitsu. Lo demás de la película es desconocido. La siguiente película es King Kong Apears in Odo, fue producida en 1938 por Zenshi Cinema, una empresa de pobreza, al igual que Wasei Kingu Kongu, 1933, esta película es a la vez muda. Y diferencia de la otra película, esta película no es una comedia corta, esta es una pieza dramática. La película se dividió en dos partes. La primera parte, llamada Edoniara Ubareta Kingu Kongu, Enge no Maki Barra, fue lanzada el 31 de marzo de 1938, mientras que la segunda parte, llamada Edoniara Ubareta Kingu Kongu, Gon no Maki Barra, se estrenó una semana después, el 7 de abril de 1938. Y se estrenaron en el teatro Iura Kukan en Asakusa, en Tokio. Igual que Wasei King Kong, hay una trama. Una noche, Chinami, la hija de Yotoba, es secuestrada misteriosamente. Yoe ofrece una gran recompensa por el rescate de su hija. Yuzuru Kawasaki y varios hombres empleados por Yoe se dispusieron a buscar a Chinami. Sin embargo, uno de los hombres de Yoe, Magono Hige, no participa en la búsqueda, porque fue él quien secuestró a Chinami. El padre de Magonoji, Senbei, tiene un simio mascota entrenado llamado King Kong, y Magonoji usó a la bestia para realizar el secuestro. Magonoji tiene una cuenta pendiente con Yoe porque obligó a Senbei a falsificar monedas. Cuando Senbei se negó a hacerlo, Yoe lo por eso que Magonoji disfrazó su identidad y se fue a trabajar para Yoe. Acercarse a él para vengarse. Magonoji finalmente acorrala a Yoe y lo amenaza con la criatura. Se ofrece a darle el paradero de Chinami a cambio del dinero de la recompensa. El simio luego lleva a Yoe al sótano secreto de Magonoji como prisionero. El simio se vuelve loco y mata a Yoe, pero los hombres de Yoe lo hieren de muerte. Mientras todo esto sucede, Magonoji deja a Edo con el dinero de la recompensa. La sinopsis de la trama y los folletos que promocionan la película, los historiadores creen que el simio, que solo se conoce como King Kong solo de nombre y no parece gigantesco fuera de las fotos promocionales. Esto, junto con el hecho de que Censo era un estudio que no tenía equipo de grabación de verdad. Sonido.
lleva a pensar que Censo simplemente estaba tratando de sacar provecho de King Kong. Por su relanzamiento del 38. El creador y actor del traje de este King Kong, Rinosuke Kabayama, quien más tarde cambió su nombre a Fuminori Ohashi y luego creó la criatura simia que se ve en la película Yeti del 56. Así como el traje de Godzilla en la película original de 1954, declaró en una entrevista de 1988 la primera creación de modelos en ser contada como dirección de arte especial en el cine japonés, fue una gorila gigante que hice para la película de King Kong Tatapeare Dinero hace 50 años. También fue la primera película en presentar ciertos tipos de efectos especiales. ¿Qué les pasó a los films? No está claro realmente. Es probable que fueran destruidos durante la Segunda Guerra Mundial, víctima de un bombardeo. ¿Por qué se cree que estaban almacenadas sus copias en Hiroshima y Nagasaki? Pero es posible que se haya perdido en un incendio de bóveda o fueran destruidos por no tener ningún valor.